ANSES confirma más dinero para personas sin empleo. Entre el 9 y el 12 de octubre, todas aquellas personas que fueron aprobadas antes del 4 de octubre cobraron el primer refuerzo para trabajadores informales de 47 mililitros pesos. Se trata de la primera cuota del IFE de 94 mil pesos a cobrarse en octubre y noviembre. Por otro lado, las solicitudes del IFE aceptadas entre el 4 y el 9 de octubre, recibieron la primera cuota el pasado martes 17 de octubre. Sin embargo, mucha gente se pregunta cuándo recibirán la segunda cuota del IFE y lo mismo sucede con aquellos que recibieron la respuesta a su solicitud más tarde. También está el caso de quienes se anotaron y fueron aceptados durante esta semana, ya que la inscripción sigue habilitada. ¿Cuándo pagan la segunda cuota del bono? Las personas que ya lo cobraron, o sea, quienes fueron aprobados hasta el 4 de octubre, recibirán la segunda parte en noviembre y será mediante un calendario de pagos por terminación de documento. En ese momento, Recibirán otros 47 mil dólares de forma automática y sin ningún trámite, en la misma cuenta donde se acreditó la primera cuota. ¿Cómo solicitar el refuerzo de 47 mil pesos de ANSES? Paso a paso. Para inscribirte en el beneficio hay que seguir los siguientes pasos. Tener una clave de la seguridad social o crearla desde el computadora o celular. Ingresar a mi ANSES con tu QI y clave de la seguridad social. Elegir la opción refuerzo para trabajadores informales. Solicitar el refuerzo. La app te va a guiar hasta completar tu solicitud. Vas a tener que ingresar una CBU a tu nombre donde querés recibir el refuerzo. Si tu refuerzo fue aprobado, vas a poder conocer tu fecha de cobro en ANSES.